Hola, hola. Hola, mis amores. Hola mis amores, hola mis lindas, hola mis preciosuras, hola mis hermosuras de mi amores, hola mis caballeros hermosos, hola mis lindas y mis lindos hermosos y mis lindas hermosas, mis lindas, gracias, gracias una vez más por estar junto a mí mis amores, muchas, muchas gracias mis amores hermosas, gracias por todo, gracias por sus comentarios, gracias por su cariño, gracias por todo mis amores, ese amor que yo siento mis amores, que yo lo siento, yo lo percibo de ustedes mis amores. Y es mucho amor el que yo siento por ustedes también. Muchas gracias, mis amores. El día de hoy, mis amores hermosas y mis amores hermosos, pues fíjense de que fui a hacer unas diligencias con mi hija, mis amores. Fui a hacer unos pagos, fui a la escuela de ella, a ella dejar unas sus tareas que tenía que ir a dejar, mis amores. Pues fuimos a hacer varias cosas, mis amores. Y pues, mis amores, le dije yo a ella. Y le dije a mi hija, tengo que pasar comprando unas cuestiones. Les dije que ya les voy a mostrar, pero también les voy a contar. Les voy a contar algo, mis amores, de que ya voy a hacer un video, mis amores, de haul de compras, mis amores, de los 18 que se vienen ya de mi hija, mis amores lindas, que no voy a hacer una gran fiesta, mis amores. No se puede en las situaciones en que estamos ahora, tanto por la enfermedad, mis amores, que nos aqueja, como, mis amores, también, pues, que en lo económico, que también la enfermedad ha venido, mis amores, a que la economía esté un poco baja, mis amores lindas. Entonces, pero les voy a mostrar, mis amores, algo que hoy compré que me hace falta. De que, miren, mis amores, en ese video les voy a contar, pero les voy a hacer un anticipo aquí. De que yo por pocos, ella cumple en agosto 18 años, si Dios quiere, pero yo por pocos desde enero, mis amores, cada vez de que ella va a cumplir años, que fue cuando, mire, más o menos, bueno, yo siempre le hago, aunque sea una subrefacción en cada año, mis amores, exceptuando los 15 años, mis amores, que voy a poner fotos acá. Que yo le hice sus 15 años en casa, mis amores. Mi casa es humilde, mis amores, sencilla, pero yo en el pasillo de la casa le adorné, mis amores, con muchos globos, le hice unos recuerditos, mis amores, y le hice su fiestecita, mis amores, los 15 años, mis amores hermosas. Y ahora, mis amores, 3 años, miren, gracias a Dios, llegamos a 3 años más y pronto, si Dios quiere, sus 18 años. Entonces les comentaba que desde enero, mis amores, desde enero yo empiezo a comprar que una bolsita de globos, después cada mes, mis amores, cada mes, porque no se puede gastar de un solo, entonces que le compro una bolsita de globos y quizás, mis amores, algún adornito. Luego compro las velitas y algún otro adornito. Luego compro otra cosa y así me voy de mes en mes, mis amores. Y ya le voy a mostrar en este pequeño haul de compras. Vienen acá que lo que ella quiere, que les voy a decir. En sus 15 años ella quiso de tema, mis amores, negro con rosado. Ella le gustó, me dijo, yo quiero tema central negro con rosado. Entonces le hice globos negros, globos rosados. En los 15 me acuerdo que vino mi viejita, la que ustedes ya conocen aquí, mis amores, que yo le digo mi viejita, que es una amiga, para mí, mi mejor amiga. Mis lindas, mis hermosas, ellos vinieron una noche anterior a los 15 a ayudarme a inflar, mis amores, que eran muchos globos, tal vez como 500 globos inflamos esa vez, mis amores, si no es que más, si no es que 1000, mis amores, porque llené todo el pasillo, mis amores. Esta vez va a ser más sencillo
por lo de la enfermedad, como les repito, y porque también, mis amores, no, pues la cofradía no está muy bien, mis amores, pero miren, mis lindas, con lo que se puede hacer, miren, les voy a hacer aquí un énfasis, mis amores, yo hice las, para los 15, yo hice los recuerdos, yo hice las invitaciones, mis amores. Mis comadres me dieron la comida y me dieron el vestido. Mis viejitos me regalaron las horas de música, mis amores. Y fue bien sencillo, mis amores, humilde, pero bien alegre. Y así pienso hacer, si Dios quiere, para en agosto de este año, para cumplir ya los 18. Se me fue, mis amores, mayor de edad. Ya, mis amores, que aquí en mi país a los 18 ya son mayor de edad, mis amores. Díganme ustedes si en sus países también, que cumpliera 18 años, porque en algunos lugares es a los 21 años, mis amores, pero aquí a los 18. Y pues ya empezamos, mis amores. Les voy a contar, mis amores, que también son compras random, mis amores. Les voy a contar. Pero miren, mis amores, yo fui a dólar acá. En sus países también hay dólar, solo que me he fijado, mis amores, que tienen diferente nombre. Sí tienen el dólar, pero tienen otro nombre. Aquí se llama, miren, mis amores, se llama Dollar City, mis amores. Y fui al dólar, mis amores. Fui al dólar a comprar. Solo les voy a decir que compré ahí. Les estaba platicando, mis amores. Fueron poquitas cositas. Fueron 4 cositas. Pero les estaba platicando, mis hermosas, de que ya viene el cumpleaños, ¿verdad? Y ella esta vez, si en los 15, como les mencioné, ella el tema lo quería rosado con negro, mis amores. Ella quería de tema negro con rosa. También voy a mencionar que, miren, mis amores, me tengo una amiga que yo la quiero mucho, mis amores, que no nos miramos, tenemos años de no vernos, pero el cariño, cuando es verdadero, se queda. Y ella también, la voy a mencionar acá, que ella también me ayudó, mis amores, me regaló para sus zapatos, Noemí. Le mando un gran abrazo, Noemí, a Reces, que usted también merece, mi Noemí, que diga lo que es mi Noemí, porque ella me ayudó también en comprarle sus zapatos a mi hija. Y también, mis amores, les voy a decir acá, una señora me compró, mis amores, mire, fui tan bendecida a sus 15 años, mis amores, fui tan bendecida que mis lindas, mis hermosas, ella me regaló todos los platos, los cubiertos, las servilletas, todo, mis amores, todo me lo regaló para los 15 años de mi hija, mis amores. Gracias también a ella. Ella sabe quién es. Mis amores lindos, soy muy bendecida. Muchas gracias por cada ángel que ha llegado a mi vida, mis amores. Muchas gracias. Pues ahora, mis amores, el tema que ella quiere, miren, es una mezcolanza, pero sí se va a ver bonito. Miren. Bueno, no es mezcolanza porque se va a ver bonito. Ella quiere globos y todo el tema plateado. Quiere que le ponga los globos y unas, les compré unas como esas que están ahí atrás, que yo se las puse también, son unas cortinas, pero le compré este color, porque este color es muy lindo, es oro rosado con pringuitas plateadas, y yo le compré esas. Pues, mis amores, las pienso ponerle unas cortinas como de ese color y todos los globos plateados, pero quiere un contraste, mis amores, rojo. Vean, mis amores, en dólar, como les digo, dólar City se llama acá, 20 quetzales costó los 25 vasos, mis amores, y es un rojo bonito, mis amores, un rojo perlado, un rojo así llamativo, no es rojo mate, esa es la palabra, no es rojo mate, sino que brilloso, miren, mis amores, y sus platos, acá tengo 24 platos de pastel, para pastel, y 20 platos, mis amores, para el almuerzo, porque va a ser un almuerzo si Dios quiere. Y estos platos, tanto los pasteleros como los de comida, vean, mis amores, costaron 10 quetzales. 10 quetzales, mis amores, baratos. 10 quetzales es un dólar, diríamos, dólar y centavos, mis amores. Y 20 quetzales son $2, mis amores.
$2.00 también. Pues este va a ser el color, mis amores. Y rápidamente que les dije que este haul sí iba a ser rapidito, mis amores, porque no fueron muchas compras. Ah, y les voy a mostrar también que esto lo compré, miren, mis amores, a 12 quetzales. Este es $1.50 lo que costó, mis amores, $1.50. Y es un, mis amores, ventilador. Porque, mis amores, créanme, mis amores, quienes estén pasando por, tengan mi edad, mis amores, y estén pasando por las menopausias, sabrán entenderme, mis amores, que es un calor. Y aparte, sirve también para los calores que hay, mis amores, porque hay veces hay mucho calor. Vean, mis amores, esto refresca, me encantó. Ay, mis amores, si vieran qué. Ay, mis amores, se los prometo que miren. Me refresca. Es que es un calor súper. Miren, mis amores. Y este es un ventilador. Había uno más grandecito que se usaba con pilas o batería, le decimos aquí. Pero yo no quise, mis amores, porque estar gastando en baterías es más gasto, mis amores, valga la redundancia. Mejor compré este y refresca demasiado, mis amores. Pues hoy fui a comprar esto a dólar, mis amores. Acá está el ticket, mis amores. Y rápidamente les voy a decir solo qué otra cosa compré, mis amores. Esto sí, en la calle los compré, mis amores. Que se puso una señora a vender. Miren, mis amores, estas son calcetitas, pero tipo piecitos. Y se lo compré por ustedes. Se lo compré a mi hija, mis amores. Bien económico. 2 pares por 6 quetzales. No cuesta ni $1, mis amores. Los 2 pares de piecito. De calcetitas de piecito, mis amores. Para usar con tenis o con zapatilla baja. Mis amores, a 6 quetzales aquí. Las que son de aquí de mi país, mis amores, se ponen ahí en el mercado central en la esquina. Ahí está la señora, el muchacho, vendiendo, mis amores lindas. Miren, piecitos. Ay, a mi hija le encantan los piecitos, mis amores. Yo se los he comprado desde que tenía 12 años. Y vi, eso sí, entonces ella me dijo, mamá, yo necesito calcetas. Y se las compré, mis amores. Aquí no, aquí son 6 y 6, 12. 6 por 3, 18. Gasté $2.00, mis amores. En 6 pares, mis amores, de calcetitas tipo piecitos, gasté $2.00, mis amores. Pues estas fueron mis ventas, mis compras de hoy, mis amores. Fueron pocas, mis amores, pero este es mi haul que quería hacer con ustedes de compras random, mis amores. Espero les haya gustado, mis amores, y quería compartirlo con ustedes porque todo lo que yo hago los quiero compartir con ustedes. Las amo con todo mi corazón. Nos vemos. Hoy, mis amores, está bien. Si ven así algo oscurito, es porque, mis amores, está lloviendo, está bien oscuro. No quería hacerles este video a plena luz, mis amores, del día. Pero bueno, no se pudo, mis lindas, porque siempre o lo hago en el patio o lo hago en la sala, mis amores. Pero se ve bien oscuro, mis lindas. Entonces dije, me voy al cuarto de mi hija y ahí pues tengo un poquito de luz, mis amores lindas. ¿Cómo están, mis amores? Gracias por todo, mis amores hermosas, mis amores preciosos. Mis amores, el día de hoy traigo un videíto, mis amores, porque ustedes saben que yo todo, mis amores, me encanta compartirlo con ustedes, mis bellas, mis preciosas y mis preciosos, porque me hacen de verdad el gran honor, mis amores. Tengo el gran honor que ustedes sintonicen este humilde canal, mis amores hermosas y mis amores preciosos. Muchas gracias, mis amores, de verdad, muchas, muchas gracias. El honor es todo mío de tenerlas a ustedes y a ustedes, mis caballeros. Pues fíjense, mis amores, que el día de hoy les quiero compartir, mis lindas, de que yo en otro videíto, mis lindas, les conté de que mis lindas, mi hija, ay, les voy a decir, mis amores, la buena nueva, paca, mis amores, la buena nueva, mi hija va a cumplir 18 años. Les comentaba que en otro video dije antes de que, mis amores, yo mes a mes voy comprando alguna que otra cosita. Siempre lo he hecho así, tanto para las piñatas. 2 piñatas le hice a mi nieto solamente, mis amores. Y yo siempre hago así, mis amores, porque no cuento con la plata, pues
para ir de un solo a comprar material para hacer una mini fiestecita, mis amores, que desde los 16 y 17 les he hecho refacción, mis amores. Porque ya va a cumplir 18 años, mis amores. Se me fueron los 3 años volando, mis amores, ni me di cuenta. Y esta vez, pues, le quiero hacer un su almuerzo, mis amores. Y en sus 15, sigo con los 15, mis amores, ella quiso sus adornos color rosa con negro. Eso fue lo que ella quiso, mis amores, y así le adorné rosa con negro. Todo fue rosa con negro. Y ahora lo quiere plateado con rojo, mis amores. Y por eso les voy a hacer un mini haul, mis amores, de cositas que he comprado para su cumpleaños. Todavía faltan muchas cosas, mis amores, pero no me estreso, mis amores, no me complico, ni hago que me duela mi cabeza, porque, mis amores, humildemente, como salga un almuercito humilde y un su pastelito, mis amores, económico, yo le voy a hacer, mis amores, si Dios quiere que me preste la vida, mis amores, pues les quiero mostrar. Vamos a empezar ya. Mis amores, les decía que ella quiere motivo rojo. Y vean, mis lindas, yo en el Dollar City, se llama acá. Dollar City se llama acá. En otros países tienen dólar, pero tienen otros. He oído que dicen otro dólar más otro nombre, mis amores. Aquí es Dollar City, mis amores. Acá le compré, miren, mis amores, en rojo sus platos pasteleros, su plato del almuerzo o de la refacción, lo que yo vaya a dar, mis amores, y sus vasitos, que esto les encantaron a ella. Yo la llevé para que escogiera, mis amores, y esto le encantaron porque vienen así brillositos. Le encantaron estos vasitos. Entonces, miren, mis amores, ya voy juntando. Hoy por hoy tengo sus platitos pasteleros, tengo su platito de la comida y tengo sus vasitos, mis amores. Y les voy a mostrar algo que me tiene contenta, mis amores. Bueno, también les quiero mostrar, mis lindas. Voy a dejar para de último lo que me gusta más, lo que le quiero compartir a ustedes, mis hermosas. Miren, mis amores, como yo, de verdad que ella puede ya ser mayor de edad. Mis otros hijos pueden ser muy grandes. Tengo un hijo ya de 29 años, pero para mí son mis bebés. Entonces, miren, mis amores, yo le compré gorritos, miren, mis amores, gorritos para poner a las personas que vengan, que van a ser poquitas, mis amores, porque realmente por lo que estamos pasando de cuidarnos, ¿verdad, mis amores? Por el coronavirus, mis amores, que nos estamos cuidando las personas, pues van a ser solo allegados, familia, mis amores, pero le pienso hacer porque son sus 18 años, mis amores, aquí en mi país, los 18 años, a los 18 años llegamos a la mayoría de edad, mis amores. Es algo, mis amores, que ella me pidió. Y le compré unos gorritos, como les decía, vean, mis amores, con motivo de fiesta. Para mis amores lindas, que cada quien venga, se ponga el gorrito y festejemos, mis amores. Ay, yo me pongo loca, mis amores. Yo me pongo feliz cuando a ellos les festejo algo, mis amores. Yo se los juro, se los prometo, mis amores, que nosotras, miren, mis amores, nosotras las madres vivimos para nuestros hijos. A mí no hay nada que me pueda alegrar en la vida, ni sentirme tan bendecida que tener a mis hijos, a mi madre y a mis hijos, mis amores. Pues vean, mis amores, ya vamos dentro, mis amores, con sus platitos, vasitos y sus gorritos, mis amores. Les quiero rápidamente, mis amores. Les quiero mostrar rápidamente. Vean, mis amores, compré muy económico, a 3 quetzales me costó el cartoncito de estas pulseritas. Miren, mis amores, traen una docena cada una. Miren, mis amores, son pulseritas. Ya abrí una, les voy a mostrar. Son pulseritas plastiquitas, mis amores, que le voy a poner a cada quien que me haga el favor de venir. Y que tienen, mis amores, tienen motivos, te quiero mucho, eres lo máximo. Otros tienen motivos, mi bella Guatemala. Otros tienen motivos de Dios, mis amores, Dios es amor. Y me encantaron por los colorcitos, mis amores. Y entonces a quien me haga el favor de venir, mis amores, yo le voy a poner una su pulserita. Que vea, mis amores, me costó cada paquetito de 12, 3 quetzales, mis amores, que es menos de un dólar, mis amores. Vamos con lo demás. Miren, mis amores, como les digo, esto yo ahorita, mis amores, les prometo que desde enero empecé. Lo primero que compré fueron dos bolsitas de globos, mis amores, que como les repetía, como les decía a un principio, ella quiere plateado, combinación de plateado con rojo, mis amores. Entonces me recuerdo que en enero compré dos bolsas, mis amores. Traen 25 globos cada bolsa.
Y después compré otra bolsa. Y ahí voy, mis amores. Ya solo una bolsa me falta para hacer los 100 globos. 100 globos le voy a hacer ahora porque en sus 15 hicimos mucho. Y me cansé demasiado, mis amores. Y en los 15, pues, no estábamos todavía con esta enfermedad. Y pudieron venir más personas. Entonces, adorné mucho, mucho todo el corredor, como ustedes ya verán. Pero ahora lo voy a adornar, pues. Voy a adornar, pero no con tanto globo, mis amores. Pero vean, aquí están las bolsas de globo plateado. Acá les voy a mostrar que así como ven atrás, mis amores, que ya les hice un video, mis amores, cuando yo le compuse este cuartito porque quería hacer, porque ella tiene un canal. Entonces me dijo, yo quiero componer mi cuarto. Yo le compré unas cortinas, mis amores. Pues aquí tengo sus cortinas, mis amores. Pues aquí tengo sus nuevas cortinas que son de ese color que le gusta, mis amores. Que es oro rosado, mis amores. Y entonces, mis lindas, acá tengo ya sus dos cortinas que van a servir para adornar, mis amores. Faltan cosas, mis amores, porque falta lo más importante, que es la comida y el pastelito. Pero como les digo, mis amores, siempre pienso que Dios nos provee. Vean, aquí ya tengo el número 8, me faltaría el número 1, mis amores, ya para poner el número 18, pero ya tengo el número 8, mis amores. De esto les voy a comentar que yo fui a unos 15 años de mi sobrinita linda y nos dieron estos, miren, mis amores, nos dieron estos sombreritos Happy Birthday. Mis amores, que hacen la vez de pastel, que me encantaron porque las velitas y el pastel, mis amores. Entonces a mi hija le dieron uno y uno para mí. Esto los voy a utilizar, mis amores, para... Vean, mis amores, esto los voy a utilizar, vean, mis amores, para ponerlos como centro de la mesa, mis amores, para adornar esa su fiesta. Ahora los voy a utilizar, mis amores, para adornar la mesa, mis amores, para los 18 años, mis amores, que ustedes saben que a todo le encuentro potencial. ¿Y cómo no encontrarle a esto potencial, mis amores? Y fue un regalo que a todos los invitados nos dieron. Yo me traje el de mi hija y el mío, mis amores, porque vean qué lindas las velitas, mis amores. Y pues lo voy a adornar. Gracias, mi prima, por estos, mis sombreritos que me obsequiaron en el cumpleaños de la nena. Y mis amores, de último, porque todavía me faltan cosas, mis amores, pero de último les quiero mostrar algo, mis amores, que me tiene muy feliz, muy, 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 muy feliz, mis amores. Miren, antes les voy a poner a continuación un poquito de cómo hice, mis amores, cómo me salieron las invitaciones de los 15 años, mis amores. Las invitaciones de sus 15 años yo las hice, mis amores, con papel arcoíris, se llama aquí, que es una cartulina muy gruesa, muy bonita, tiene un color muy lindo, la hice del color que ella quería, rosa, mis amores. Compré 4 pliegos de papel regalo, mis amores, que tenían unas quinceañeras bien lindas, y yo las hice, mis amores, que ya les voy a... No, ahorita se las voy a mostrar. Vean, mis amores, les voy a mostrar dos que hice, que me quedaron de recuerdo. Miren, mis amores, la hice de papel, mis amores. Ya pueden ver ese video, mis amores, cómo las elaboré. Las hice de papel. Yo había dicho otro nombre, mis amores, pero este papel se llama Ariel Cover. Y entonces le puse aquí, miren, mis amores, esto que ven aquí, le coloqué... Acá se ve como manchadito, pero no está manchadito, mis amores, sino que es... Es brillantina que le puse, yo le coloqué brillantina en unos frasquitos. Y esto, mis amores, una amiga me hizo el favor de hacerme 50 de estas, mis amores, que dice Caterín Melissa, 15 años, mis amores. Y las invitaciones, mis amores, como les digo, es de Ariel Cover, de como cartulina, mis amores. Y este papel de regalo, miren, mis amores, fue el que yo compré. Compré pliegos de papel de regalo, corté bien las quinceañeras y que dijera mis 15 años y lo pegué acá e hice de que quedara el vestido aquí encima de esto, miren, mis amores,
y le coloqué unas florecitas. Estas fueron las invitaciones que yo elaboré, mis amores. Acá dicen Katherine Melissa, que así se llama mi hija, mis amores. Esta también, y esta, miren que cada que el papel de regalo traía varias quinceañeritas, mis amores, con varios colores de vestido. Y miren, mis amores, esta la hice de otra forma. Esta no dejé que colgara acá el vestido, sino que pegué el otro pedacito para que quedara bien. Miren, mis amores, al cerrarlo, esta las hice, mis amores. Se puede hacer todo, mis amores. Si uno no tiene mucha plata, si uno pues, pero quiere hacerle algo a sus hijos, lo pueden hacer, mis amores lindos. Pues esa fue como las hice. Ahora voy a hacer, no similares, sino que pienso hacerlas. Les voy a decir cuáles son las invitaciones de ahora, mis amores, que sí le voy a hacer un pedacito, y le voy a hacer, voy a comprar papel que ya hay, mis amores, escarchado o papel con brillantina. Ya viene una cartulina con brillantina, la voy a comprar plateada. Esto es lo que me emociona, mis amores, mostrarle, mis lindas, que estas son las invitaciones de ahora, vean, mis amores. Son monederitos, mis amores, monederitos, y a la vez, mis amores, aquí pueden colocar sus llaves. Monedero llavero, mis amores. Vean, mis amores. Tienen un pastelito acá y dice, no sé si se lee bien ahí, mis amores. Happy birthday. Vean, mis amores, les voy a mostrar que son monederitos. Miren, mis amores, los encontré bien económicos, mis amores, y cada quien, las invitaciones, como repito, yo voy a dar el monederito con la invitación. Estos van a ser los recuerditos, porque los recuerditos de los 15 años, los recuerditos de los 15 años que yo elaboré, que también en un video se los dije, mis amores, se los mostré, fueron estos. Miren, mis amores, yo hice las pulseritas, todas bien contentas con su pulserita de 15, mis amores, con medallita, porque estas medallitas son muy significativas aquí en mi país, mis amores, y les hice esto, les hice estas pulseritas, mis amores, y acá con su listoncito, mis amores, ya impreso. Si se lee ahí, mis amores. Katherine. Pues, mis amores, estos fueron, yo di en los 15 años, di la invitación con una pulserita, mis amores. Esos fueron sus 15, mis amores, y yo los hice. O sea, esto no les digo, yo los hice con el afán de decir, miren cómo hago yo las cosas, mis amores, sino que con el afán de que si queremos hacerle algo a nuestras hijas, mis amores, o a nuestros hijos, o a nuestros nietos, mis amores, uno lo puede elaborar fácilmente, mis amores, y económicamente. Esto fue lo de sus 15 años, que tengo guardado, siempre guardo dos. Acá también voy a guardar. Ahora bien, mis amores, ahora voy a dar... Este va a ser el recuerdito, que es un monederito llavero. Con un pastelito, con un dibujo de un pastelito, mis amores, que están bien elaborados. Miren, mis amores, está bien pintado. Es bien bonitos, o sea, no sé, no es... Miren, mis amores, está bien hecho, bien elaborado, a modo de que hasta es lavable, mis amores, que lo pueden, cuando se ensucian, lo pueden lavar. Y queda bien lindo, mis amores, vean. Y dice... Y dice, Happy Birthday, mis amores. Vean, esta va a ser el recuerdito, pero todavía me faltan las invitaciones que cuando yo las haga, se las voy a mostrar. Pues vean, mis amores, ahora en vez de los 15, de que era una pulsera, ahora les voy a dar de recuerdito su monedero, que sirve tanto, mis amores, para monedero, sirve para llevar los audífonos, sirve para un montón de cosas esta bolsita. Y pues, antes que todo, es monedero. Vean, mis amores, estos van a ser sus recuerditos. A quien me hagan el favor de acompañarme, mis amores, esta vez para sus grandes 18 años, si Dios quiere. Y voy a hacer las invitaciones. Y eso les quería contar, mis amores. Y bueno, mis amores, espero, mis amores lindas, les haya gustado. Mis lindas, que a mí me gusta compartir todo con ustedes y a mi hija también. Las amo con todo mi corazón, mis lindas. Y les prometo hacer video de todo lo que vaya
preparando de los 18 años. Las amo con todo mi corazón y los amo, caballeros. Nos vemos en otro video.